durante el Festival de Miami. Se presentó dentro de la competencia iberoamericana la argentina La Mirada Invisible. Es una adaptación de la novela Ciencias Morales de Martín Coan y lo escribí junto a María Meira. Por historia familiar y personal quería hacer en algún momento una película que tuviera lugar en la dictadura militar. Y cuando leí la novela de Martín me pareció sumamente original, me pareció que tenía un punto de vista subjetivo sobre una historia concreta que tenía lugar en el Colegio Nacional Buenos Aires, que me resultaba muy atractivo. Es un colegio bastante especial para Argentina. ¿Qué pide, señores? ¿Pasó algo? No hay nada de qué preocuparse. Si usted me autoriza, podría investigar. ¿Cómo es eso? ¿Usted no se siente sola a veces? Sí, muchas veces. Yo nací el día que se hizo que el golpe militar sucedió y después vengo de una familia, digo, que fue perseguida. Parte de mi familia se exilió, otra fue desaparecida. Pero era como, digo, es algo que hace a la historia mía y de mi familia y que por eso tenía un eco. Pero no quería hacer una película autobiográfica. Hay como, es una especie de género también en Argentina. Sino un peinado más común. Confía en mí, Marita, esto te va a quedar divino. Yo fue una película que tuvo una distribución pequeña, entonces tampoco, no sé, uno por ahí no espera como repercusiones muy grandes en este tipo de premios, pero súper bienvenido, agradecido y contento con tanta nominación. Marita, ¿qué hace usted acá? Estoy trabajando, señor Viasuto. Sigue viendo Movies por Venemovies, el mejor canal de cine en español.